Hola a todos, soy Miguel Misterio y hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal. Esta vez es un gameplay del Modern Warfare 2, pero como veis en el título, pues no es un gameplay normal, ¿no? Es un gameplay un poco basura. Porque como veis en el título pone como un hijo de puta se saca una bomba nuclear en el Modern Warfare 2. Y bueno, pues yo estaba hoy esta tarde tranquilamente jugando unas partidas al Modern Warfare 2, a ver si me sacaba una buena partida para subirla. Y estaba grabando con la capturadora. Y entonces, de repente me meto en esta partida y me encuentro que un tío llamado Sesio barra baja Norte tiene un hack que está matando a los de su propio equipo. O sea, una cosa increíble. Y le cuenta para la racha bajas y vamos, y todo. Ahora lo veis, mira, como veis ahí le estoy disparando y no se muere. Tiene God Mode. Además va vestido como los de nuestro equipo. O sea, nosotros somos los brasileños estos. Y va vestido como nosotros. Y nada, no le puede matar nadie. Ni los del otro equipo, ni los de nuestro equipo. Ahí veis que se carga a uno de su propio equipo. Como he puesto. Y nada, aquí ya intentándome hacer una partida normal porque hasta ese momento no me había dado cuenta. Cuando empecé a disparar a ese tío me pareció un poco raro que no se muriera, pero digo, buah, será alguna cosa del lag o algo. Y como veis ahora aquí he cortado la partida porque es que el tío se saca un apoyo aéreo, que es esta racha de 11 tan buena que hay en el Modern Warfare 2, que te hinchas, y bueno, que es la que suele llevar todo el mundo para sacarse la nuclear, pero no nos mata a nosotros, no, 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 no. Como veis abajo, mata a los de su propio equipo. Acaba de matar al J. Calderón, ahora vamos, a los de su equipo. Ahí como veis pongo el Celes y se ve que se está matando a los de su equipo. Y bueno, al final de la partida se saca la nuclear. Y bueno, la empieza a perseguir y es cuando me doy cuenta de que lleva God Mode el tío. Mira, este es el tío. Yo le estaba intentando encerrar o algo. Y nada, nada, que le disparaba si no se moría. Ahí como veis había otro en mi equipo disparando y no se moría. Y lleva la ropa de nuestro equipo. Y ahí veis que se carga a uno de su equipo. Y bueno, ahí lo intento cerrar, pero no puedo. Y nada, al final de la partida tira la bomba nuclear y yo siguiéndole. Y luego, bueno, es un español, lleva de insignia el clan Cani y luego está hablando por el micro en español. No sé qué dijo, la verdad, pero creo que se estaba flipando. Creo que se saca un 31 o algo así, se estaba flipando de que se saca un 31. Y aquí es cuando tira la nuclear. Y digo, ¿me matará o no me matará? Y nos cuenta para nuestro equipo la victoria. Es una cosa un poco rara. Pero bueno, obviamente me mata porque la bomba nuclear mata a todo el mundo. Pero yo no sabía si nos iba a dar la victoria a nosotros o a ellos. Y como veis, nos dan la victoria a nosotros. Pero bueno, que es una basura. Porque si hay gente sacándose 31, como veis ahí, el Sesio barra baja norte este. Que saca 31 con un puto hack de mierda, pues se hace un poco basura el juego y vamos, se te quita las ganas de jugar totalmente. Bueno, aquí le envío un mensaje de como insultándole, bueno, no insultándole, sino para que se dé cuenta de que es un guarro, pero vamos, que luego me envió el uno de no sé qué, no, no sé qué me envió, me empezó a insultar. Y bueno, pues esto ha sido todo, chavales. Que bueno, Modern Warfare 2 con lo gran juego que es y con lo divertido que es, pues esta gente nada más que hace joder el juego. Y nada, casi que no se puede jugar. También me metí antes una partida que ponía no sé qué de prestigio y no se podía ver nada en la pantalla. Bueno, una basura, la verdad. Y bueno, espero que os haya gustado el vídeo. Me gusta, favoritos, si os ha pasado, que si tenéis el Modern Warfare 2 y jugáis ahora, supongo que os habrá pasado. Y nada, decir que también que Raúl es un mamón y hasta la próxima.